ピッ <music> Gracias por la invitación, estar acá un sábado temprano en la mañana. Eh, hablar de creatividad eh, en arquitectura eh, quizás necesita eh, aclarar primero ciertas cosas. Eh, suele estar asociada la creatividad en arquitectura con una creatividad estética. Se nos suele ver eh, personas que sabemos dibujar. Eh, se siente normalmente el arquitecto como una especie de creador solitario que está ahí en su escritorio y a veces bien vestido que está peleando porque sus proyectos se parezcan como él los imaginó. Y, y, y por lo menos por la manera en como entiendo y entiende la gente que está conmigo, este, la arquitectura no va para nada por ese lado. De hecho, uno de los momentos más humillantes que uno recibe como arquitecto es cuando de pronto te dicen este, traes algo que les ha gustado mucho y te dicen que te ha fumado. ¿no? O, o hay un momento que un proyecto se, se atraca y, y para resolver te dicen fúmate algo. ¿no? O, o, ¿Cómo me vas a cobrar por, esos plani por solamente unos planitos? ¿no? Este, y, o ven que la pasamos tan bien haciendo lo que nos gusta que casi que cuesta creer que, que, que tengamos que cobrar por ello. ¿no? Porque si es una carrera que tiene como una vocación muy fuerte y donde la creatividad quisiera establecer ahora eh, va más allá que solamente una situación estética. Eh, quizás fue Java Rorke en la película El manantial el que nos, nos puso esa idea en la cabeza o quizás porque también hay una tendencia que los arquitectos los vamos encajonando en diferentes áreas. no hay los que son diseñadores. Eh, hay los que, los que ven temas de urbanismo. hay los que ven temas de paisajismo. hay los que hacen muebles. Eh, la arquitectura, aparentemente, está compartimentada en una serie de, de cajones. y una de las cosas que con las cuales justamente eh, empezó la arquitectura y estamos hablando de, desde miles de años atrás, pero concretamente, Cientos de años atrás en el Renacimiento, cuando este señor, por ejemplo, Leonardo, eh, que era un arquitecto, eh, escribía sobre cómo debieran de hacerse las ciudades, o todos los tratados de arquitectura de esa época hablaban que los arquitectos diseñaban máquinas de guerra para sitiar ciudades, pensaban cómo el agua tenía que llegar a la ciudad, pensaban cómo mantener a esa ciudad en términos de agricultura, Veían cómo funcionaban las estrellas, para ver cuándo iba a haber sol, cuándo no. Entonces, esa noción de un arquitecto, y por eso se llama arquitecto, el que maneja todas las técnicas, es la que a nosotros nos, no, no, nos, nos interesa recuperar. Y de esa manera nosotros eh, planteamos esa manera de ser arquitecto, eh, quizás como un enmascarado que de alguna manera, aunque torpe, quizás trata de, de hacer las cosas bien, de mejorar el mundo en el que vivimos y donde se, se ocupa de, desde, de los temas privados a los temas públicos, de, de, de diseño, pero también de la investigación, de, del urbanismo y también del, edifi, del, del diseño de edificios, de muebles, que no trabaja nunca solo. Que trabaja siempre en equipo, en un equipo que, que, que es como una especie de cerebro colectivo que va eh, investigando y que va trabajando y esforzándose mucho para tratar de encontrar este, situaciones innovadoras o, o, o creativas. Y de esa manera, eh, nosotros trabajamos en un equipo que se llama Super Sudaca, que opera como Creative Mornings en red en diferentes partes, sobre todo de América Latina y un poco en Europa, y dentro de la cual de Super Sudaca hay una base aquí en el Perú que se llama 51.1. Está nuestra obsesión por esta manera de ver la arquitectura, que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con ese, esa, esa profesión a la cual la sociedad le ha encargado ver cómo organizamos el espacio, cómo hacemos para que cada vez que somos más vivamos de una manera en la que podamos este, no molestarnos, o si nos molestamos, que algo pase. Entonces, eh, es 51.1, que es 51 Perú y 1 Lima, o sea, otra manera de ver algo como Lima y pensar en una red, la que eh, de alguna manera eh, cobija mucho del trabajo que hago yo aquí con, con mis socios y con, el, con la gente que trabaja en nuestro equipo. Quizás cuando uno ve arquitectura en el Perú, eh, la cosa se complica, porque si uno pone Perú en Google, eh, aparece además de la bandera y el mapa Machu Picchu, que es arquitectura. De alguna manera, eh, nuestro símbolo nacional... Eh, lo que nos representa como país en el mundo es arquitectura. Eh, no necesariamente reconocida eh, como arquitectura, quizás por el tema de arqueología se pierde un poco, pero en teoría debería ser un país en el cual se entienda muy bien eh, lo que hacen los arquitectos. Eh, quizás esto debiera de, de, de ser todavía más claro cuando hemos llegado a tener un arquitecto presidente. No cualquier arquitecto, sino el arquitecto que casi que armó la arquitectura en el Perú a nivel de facultad de arquitectura, revista, las leyes este, necesarias para permitir edificios en altura, que promovió la vivienda a todos los, los niveles, que fue considerado el, el, el arquitecto, el hombre del año en el año 65. Pero quizás el problema fue justamente eso, que mientras estábamos haciendo, por ejemplo, Residencial San Felipe, ¿eh? y aplicando la arquitectura se supone que tenía que encargarse de hacer para hacer una ciudad mejor, Hubo una marea que nos arrastró, hubo una, un fenómeno que cambió para siempre la manera en que esta ciudad iba a ser. Eh, ¿Pasa? Quizás nos, los, nos los dice muy claro el, el Che cuando, cuando va a Machu Picchu y, y lo ven en la película Diarios de Motocicleta, en donde lo puedes poner. Siempre pasa eso con los argentinos. Deben haber visto la película, ¿no? si no han leído el diario. Y dice, ¿cómo es posible que una civilización que ha hecho esto haya terminado haciendo esto? ¿no? Y esto es Lima, esta es esa ciudad que quizás efectivamente eh, se diluye o se olvida uno lo que era arquitecto. Porque, porque el arquitecto pasa a estar ausente, porque la ciudad empieza a crecer sin que nosotros tengamos algún tipo de injerencia. ¿Pasa? Eh, sin embargo, para, para poner un poco el, la curita, aunque sea quizás demasiado tarde, si sí comentamos en su momento lo que tenía que hacerse, este es el último quizás gran plan eh, que tiene Lima, quizás en el 67. Donde cuando solamente Lima ocupaba este triángulo que va del centro a Chorrillos y a la punta, se pensaba y se imaginaba que Lima iba a crecer, se sabía que iba a crecer, y que o sea, no había ingenuidad en ese sentido, inclusive en algún momento se plantea que en Villa El Salvador iba a haber una, una zona industrial cuando eso era solamente una pampa, porque gente muy buena, arquitectos muy, muy bien entrenados, se encargaban trabajando desde el Estado de planificar estas cosas. Eh, lo que pasó fue que eh, nos boicotearon, eh, hubo un sabotaje a la profesión. Y aquí se ve como puntualmente los arquitectos fuimos pro, eh, haciendo los planes que trataran de, de llevar esta ciudad hacia algún camino correcto, pero en el Congreso iban haciendo leyes de amnistía que decían, bueno, ya no vamos a permitir que haya más invasiones y, y de repente viene una elección, bueno, ahora sí vamos a hacer, aceptarlas y de ahí ya no más y ahora sí y ahí sí, hasta que ya es un solo de caritas felices en uno de cada... Años vemos cómo eh, la ciudad se vuelve inmanejable porque crece por cualquier lado y, y, y llegan los títulos de propiedad, que en muchos casos son justos y están bien, pero en muchos otros hacen que una ciudad crezca totalmente eh, hasta de una manera peligrosa. ¿Pasa? Y eh, lo que pasa es que esta ciudad, que crece sin arquitectos, eh, se hizo al revés. Es una ciudad en donde primero se habitó y luego se habilitó. Lima se comió la ley y entonces primero viene la casa y después de un tiempo llega la pista llega el agua llega la electricidad eh, es, es como al revés pasa eh, y de esta manera cuando el, el gran sociólogo matos mar nos empezaba a hablar que en los años 60 cuando lima solo ocupaba este pequeño triángulo empezaba a tener unas manchitas negras que se llamaban barriadas en los años que han ido pasando pasa a ser una ciudad enorme donde un tercio de la ciudad se ha hecho de esa manera al revés y entonces, eh, el 80% de la población que vive en lima es migrante o hija de migrante. la población que vive en esta ciudad es una población nueva. esta no es una ciudad antigua, como muchas veces pensamos creer. ahora, esos 8 millones, 9 millones de habitantes que viven en lima, es la misma población que todo bolivia. en todo bolivia hay la misma población que hay en lima. o todo suiza. hay la misma población que hay en lima. entonces, es de un tamaño, de una escala que pasa a ser muy complicada de manejar. Eh, esto ha hecho que Lima se extienda 100 kilómetros de sur a norte sin parar desde Ancón hasta, digamos que Santa María, y 60 kilómetros desde La Punta hasta Ricardo Palma. Pero de una manera brutalmente agresiva en términos de crecimiento. 90% de la ciudad se hace recién a partir de los años 60. Esta es una ciudad nueva, no es una ciudad antigua. La población, 80%, no nació acá o sus padres no nacieron acá y, la, y la, el área de la ciudad es también nueva. Pasa. Y esta es una cosa que a nosotros nos ha interesado mucho establecer porque es importante dejar claro. Tendemos a pensar, como decía, que en la ciudad es antigua, pero esta ciudad que vivimos nosotros es la nieta, que como en toda familia latinoamericana y peruana se llama igual que la mamá y que la, y que la abuela, y eso trae confusiones. Pero la Lima que nosotros vivimos recién nació en los años 60. Y si sí se ve que tiene algo en común con la madre, ¿no? los ojos son como parecidos, tiene la sonrisa de la abuela, pero no es la misma, y se los demuestro. Eh, la señora mayor, la gordita que está aquí, vivió muchos años, fue muy longeva. Esta es la señora que nació en 1565, que se llamaba Lima, la primera que se llamó Lima, pero murió en los años 20. Pasa, era una ciudad que se mantuvo alejada del mar, al, re, al lado del río, y que eh, se hizo en función a la ley de Indias y que estaba relacionada con el callao y los balnearios. Eh, tenía una imagen de una ciudad árabe, eh, porque los españoles que habían llegado habían recién este, expulsado a los árabes, y eran básicamente árabes que venían acá, con la gente que caminaba como, con burcas tapadas, como pasa ahora en partes de, 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 de África, de Asia, donde el mundo árabe este, ahora está pasando por ese tema. En Lima es tapada, son los que nosotros teníamos que la gente se escondía atrás de esos, de esos balcones y esas son esas postales que nosotros le vendemos a los turistas, pero que quizás ya no tienen nada que ver con la ciudad esta de la que estamos hablando. La siguiente ciudad, eh, que es la Lima 2.0, donde también mucha gente que hoy día eh, emite opinión y que es, eh, son intelectuales reconocidos, crecieron en esta ciudad y añoran esta ciudad y por eso les cuesta mucho entender la ciudad en la que vivimos, pero ellos se refieren a la Lima 2.0 que lamentablemente murió muy joven. Ella fue planificada, ella realmente se dijo, vamos, va a ser de una manera, va a ser de la otra. Eh, se trajeron a los mejores urbanistas del mundo, que en ese momento era José Luis Sert, a que diga cómo debiera de crecer, en dónde debíamos poner las avenidas, cómo se relacionaba el puerto con el centro, a dónde tenía que ir a vivir la gente. Hicieron grandes avenidas. Se planteó al centro de eso un centro cívico, que terminaba poniéndose al final del Paseo de la República. Y eh, estaba basada en una idea de una ciudad higiénica, una ciudad jardín. Cuando se habla Lima, la ciudad jardín es esa, es la segunda, la Lima II, la hija. Eh, no la, la primera, que no habían muchos parques en el centro de Lima, y, y, y menos esta, que es en la que nosotros habitamos, y que como es una ciudad nueva hay que empezar a comprenderla, porque si no genera mucha frustración que tú compares a la nieta con la abuela. ¿no? La, la abuela vivió y ya hizo lo que tenía que hacer. Entonces ella nace en 1961. ¿no? Eh, y su imagen ya no es de Ciudad Jardín, ya no es de esta ciudad ara de balcones, sino es esta ciudad llena de transporte público, básicamente de, de taxis, de micros, muy pocos autos privados, donde a los arbolitos plantamos siempre ficus para darle forma, donde la ciudad vende todo el día cualquier cosa, donde se da una condición genérica de, 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 de una ciudad sin sombra y, y donde todos estamos atropellándonos unos a otros. Eh, una ciudad que al haber sido hecha sin arquitectos, haber sido hecha sin decisiones eh, de gran escala, sino todo lo contrario, como un enjambre, ¿no? como, como una bandada de pájaros, como, una, como un enjambre de abejas, en donde a, a partir de pequeñas decisiones de prueba y error, de, de pequeña escala, de, de poco presupuesto y de corto plazo, se ha ido generando esta ciudad. Y eso es muy evidente en, en las grandes barriadas que tiene Lima, en este caso, por ejemplo, Pachacutec, en donde cada una de las pequeñas decisiones que se fueron dando ahí se multiplica por millones y genera esta ciudad, con un modelo de ciudad diferente al modelo que sale en los libros de las ciudades eh, planificadas. Que ha hecho una ciudad en donde. La mayoría de la población vive en una casa propia, no es una ciudad de, de personas que pagan alquiler como la mayoría del primer mundo, por ejemplo. Es una ciudad de que la gente es dueña de su casa, que vive en casas independientes y no en departamentos, y que la gran parte de ella ha sido autoconstruida, donde no ha habido arquitecto o ingeniero involucrado. Eso le da una característica a la ciudad y si uno ve, por ejemplo, eh, hace 10 años, una parte de, Pacha, de Ciudad Pachacúteca, al norte de, de, de Lima, bueno, en el Callao, y como se ve que empiezan a invadirse ciertas zonas del arenal y se van dejando ciertos trazos, en cinco años eh, esto sigue creciendo y cinco años más, o sea, diez años solamente, se llena, se llena de, de viviendas. La gente ha podido resolver su principal problema de, de, de la casa, sin arquitectos. Lo que no ha podido es llenar estos vacíos. Lo que no ha podido es resolver el espacio público, que implica un nivel de, de complejidad mayor. Cada uno puede ir ahorrando y hacerse su propia casa, pero ya esa idea de lo que es lo común, que normalmente es el Estado el que, el que se encarga, el que, el que protege ese bien común, eh, no ha sido todavía un tema que se haya podido resolver. Eh, las barriadas, como se dijo oportunamente en los años 70 con eh, una serie de estudiosos como el inglés John Turner, no fueron un problema, fueron una solución. Fue la solución que en el caso de Lima encontró, dado el clima benigno que tenemos y la cantidad de áreas libres que había en áreas alrededor, de no tener los, los tugurios que se tienen en otras ciudades donde la gente vive uno encima de otro. Claro que es bien difícil comenzar desde ahí porque todo resulta siendo más caro, pero al mismo tiempo hay el espacio y la posibilidad y hemos ido viendo como en 40, 50 años estos eh, desarrollos hechos por las propias gente se han ido convirtiendo en una ciudad propiamente dicha. Pero hay que tener paciencia porque cuesta mucho hacer esta ciudad al revés, donde primero se habita y de ahí se habilita. Pasa. Eh, y, y, y es que es muy difícil en Lima manejar un espacio público. Porque como ustedes saben, en Lima no llueve. Y uno dice no llueve y no llueve. Y después dicen que Lima es la segunda ciudad después del Cairo y es un desierto. Pero en el Cairo también llueve. En algún momento del año llueve. Hay un momento, entre enero y abril, donde llega a llover en, en, en el Cairo. O sea, hay, hay alguna posibilidad. Y de, o en Dubái, eh, eh, también dicen que no llueve. Y llega a llover. Donde nunca llueve realmente es en Lima. En Lima sí que no llueve. ¿No? O sea, inclusive comparándonos con ciudades de desierto, donde no llueve, en Lima no llueve. Y eso hace que entonces, el verde no es gratis, como en otras partes del mundo. Uno va a cualquier otro lado y uno ve, todo es naturalmente verde. Si no es verde es porque hay alguien que transformó algo. Aquí no. Aquí el verde es por virtud, alguien tiene que haberlo regado. Hay una situación casi privada del verde, porque el agua la tenemos que traer de 100 kilómetros a 5000 metros de altura en un sistema de lagunas que quedan en los Andes que se llama Marca Pomacocha y que tenemos que traerla con mucho esfuerzo a la ciudad para poder repartirla en esta enorme masa llamada Lima. Encima, esto se nos está derritiendo en los glaciares y cada vez tenemos menos agua ahí arriba, con lo cual el gran tema que tenemos en Lima es el del agua y por eso casi un millón de habitantes no tienen agua en sus casas. Si no tienen agua en sus casas, más difícil será que tengan parques, más difícil será que hayan árboles. ¿Pasa? ¿Y cómo es una ciudad donde no hay árboles? En el desierto, ¿dónde te pones cuando el sol quema? ¿Cómo hacen los niños para crecer en un lugar en donde no hay ninguna noción sobre lo que es la vegetación? ¿Cómo se enteran que eso que ven en el colegio dibujado que es un tomate, es un tomate y de dónde viene? Esas nociones que son básicas para una situación de uno entenderse a sí mismo, de dónde está, cómo puede sobrevivir, son muy difíciles en este espacio. Entonces, en este lugar eh, hemos empezado a trabajar, junto en este caso con Gastón Acurio y con el Ministerio de Inclusión Social, ver cómo podemos insertar una serie de, de, de fuerzas en común para poder, en este arenal, generar un huerto. Un colegio que había hecho Foncodes, donde un grupo de personas muy organizadas habían logrado construir su propio colegio. Y lo que veíamos que podíamos hacer era una sesión casi utópica, en el medio del desierto, hacer un huerto. Y entonces, en una zona que quedaba, establecimos un movimiento de, eh, para eso estamos los arquitectos, de cómo podemos eh, eficientemente usar el espacio. Y eh, con un ingeniero agrónomo, Luis Camacho, eh, vemos qué tipo de vegetación se puede poner, que consuma poca agua, cómo podemos hacer para hacer suelo, porque con uno en la arena tira el agua y el agua se va hasta Camboya. Y entonces hay que ver maneras, eh, porque no hay recursos tampoco, de generar suelo con, con troncos, con piedra pómez, con una serie de, de situaciones más ingeniosas que, 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 que caras, de poder armar la posibilidad de hacer un suelo. Plantar una serie de árboles que, ojalá sean frutales, para que no salden de sombra, sino que permitan este, que el huerto funcione. Un lugar que haya de sombra para que los niños puedan ir a cultivar y aprender con su maestra cómo se va haciendo los almácigos, cómo empieza uno a ir eh, cultivando esta u otra cosa. Y como todo tiene que ser dos por uno, porque los recursos son escasos y para eso, entonces, los tenemos que ser creativos. Entonces, lo que pasa a ser la ramada es el, en el fondo el, el piso de la cocina. Que era el elemento que queríamos hacer, donde después de cultivar las cosas con su maestra, empiezan a aprender a cocinar y a usar las recetas, e invitar a la abuela que venga a contarles cómo preparar una causa y que ellos, después cuando aprendan, vayan a su casa y, 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 y con su familia empiecen a cocinar y que aprendan a comer departiendo con otras personas. Si es que eso no es la base de lo que tendríamos que hacer, que los niños de 3 a 5 años aprendan esa situación, entonces. ¿para qué, eh, ¿Para qué hacemos, eh, tenemos gastronomía? ¿Para qué tenemos arquitectura? Entonces, ese es un proyecto muy bonito que termina coronándose con esta idea máxima de utopía: ¿no? que en el desierto no solamente llueva, sino que haya un arco iris. Entonces, planteamos un arco iris que sería el símbolo que puede irse replicando en diferentes lugares del país en donde eh, eh, se generan estas esta cocinas. Y entonces, por adentro, usa los mismos materiales que usan en toda la zona de alrededor, aglomerados de tripley. Este, calaminas eh, maderas este, recicladas y aquí vemos el espacio construido hace muy poco está recién terminado en donde este, se va a usar vegetación para combatir eh, temas de, de, del sol que, que entra al espacio eh, y ahí está esta casita este, que es en, en, el, en el fondo un arcoíris que crece en este huerto que está en pleno proceso de creación y, y, y los niños van a empezar a cambiar completamente su noción de eh, el mundo en el que habitan. Eh, y así, en el medio de ese arenal, solamente usar la pintura de una manera inteligente eh, puede cambiar la manera en que la gente percibe las cosas. De alguna manera también nos pasó, eso fue una iniciativa privada, pero también con el Estado. Y también tuvimos la oportunidad de trabajar en el Callao, en una iniciativa que tenían, pero como siempre sucede cuando uno trabaja con el Estado, las cosas son como al revés. Nos llamaron no para diseñar el colegio, que ya existía, sino para arreglar la fachada. Y la fachada significaba un cerco, un muro, y para el cual tenían un determinado presupuesto. Nosotros vamos ahí y dijimos, bueno, pero ¿cómo es el colegio? Y vimos que el colegio era esto, que de una manera lo vemos como normal, es un colegio cualquiera, como una cárcel, no como un colegio, con un patio duro donde no hay sombra de vuelta, donde están todas estas fachadas polvorientas, eh, que el sol cae inclemente. ¿Y cómo puede uno ser creativo ahí? ¿Qué tipo de, de niños van a salir? Y esto era para escoger a los mejores alumnos de, de, de los colegios públicos de Callao para llevarlos a este proyecto experimental donde le iban a dar todos los recursos. Bueno, la arquitectura tiene que ayudar a que el espacio en el que estén estas estaciones también funcione de una manera atractiva. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto tienen de presupuesto? Paren un rato con el tema del cerco. Primera cosa, ese patio hay que reventarlo. Y entonces, pasar de esta situación de cárcel a un lugar en donde de entrada esto sea más como un cráter, donde hayan instancias de sombra, en donde hayan jardineras que empiecen a aparecer en ese sitio y que cambien estos esquemas. esto no es un cuartel. claro que hay esquemas que son difíciles de cambiar y el día de inauguración. <laughs> con el siguiente dinero que cuesta que, es, que sobra, hagamos algo para que esas fachadas empiezan a tener cierta protección del sol, para que empiece, ya que no tenemos la, el tiempo por ahora que todos esos árboles crezcan, maneras ingeniosas, como habíamos probado en el huerto en Pachacutec, de generar una fachada. Entonces, con tuberías simples y comunes de PVC, puestas con cierto ángulo, con un sistema de riego tecnificado, entre comillas, y cierta vegetación, esa, ese edificio puede irse recubriendo e inclusive usar la parte de arriba del techo como otra área extra donde pueda la gente unirse y entonces ese lugar sea mucho más agradable. ¿Cuánto queda de dinero? No mucho. Bueno, con lo que queda, pintura. Usemos una manera de usar el color de tal manera que se pueda entender cómo funciona un edificio. Eh, hagamos combinaciones insólitas que hagan que la gente se ponga en otra situación cuando ve, llega a ese colegio. Y así usamos, como era todo medio tecnológico, cyan, amarillo, magenta y negro como una impresora. Y así fuimos armando. En eh, una secuencia de, de colores. ¿no? Y eh, es una, un cambio radical el que tiene el colegio. Y bueno, finalmente eh, nos dicen. Eh, ¿Y el cerco? <laughs> bueno, ¿qué queda del cerco? Bueno, hagámosle huecos por lo pronto, porque esa idea de, de, un, de, un, de un colegio que está cerrado, de la comunidad, este, no, 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 puede, no puede funcionar bien. Pongámosle una jardinera arriba para que esto cerco tan grande que por temas este, de seguridad. No se pueden tirar abajo, vayan creciendo mientras tanto hagámosle estos huequitos para que a diferentes alturas puedan los niños mirar hacia afuera y de adentro mirar hacia adentro este mundo que de alguna manera es mejor que lo, que lo que había antes. Es interesante que en Lima los cercos hablan y hablan de cosas muy muy extrañas. No conozco otra ciudad en el mundo donde se discuta en las paredes cuántos metros cuadrados de área verde tenemos por habitante. ¿no? Un, un concepto probablemente muy específico del urbanismo que sin embargo es tema de eh, alcaldes. porque qué? Eh, es que es un tema, pues, porque nos pasamos miles de años mientras fuimos haciendo que este desierto, con una serie de canales que hicieron las personas que vivieron en esta parte del mundo hace miles de años atrás, hicieran el río Surco, o un canal como Guatica, y que empezaran a irrigar este, este desierto. Y que lo consiguieron, y cuando en 1565 la señora que nace eh, llamada Lima, eh, llega todo esto efectivamente era una zona agrícola. Aquí estamos, por ejemplo, en la avenida Javier Prado, aquí está la, la zona de San Borja, donde quedaba el aeropuerto, lo que es ahora el Ministerio del Interior, el Jockey eh, Club, en esta zona en la carretera panamericana. ¿no? Esto era solamente en el año 1963, hace muy poco, cuando nacía Lima 3.0, en la que vivimos ahora, que se convirtió en esto, en donde... Todo el tema agrícola terminó reducido a unos cuantos parques en la zona con más área verde que tiene Lima, que es estas zonas como de San Borja, en donde el río queda dentro de la ciudad, el canal este de surco, y donde eh, las pistas de lo que era el aeropuerto pasan a ser la avenida este, Corpac. Eh, y entonces hay este tema de que nos falta área verde, porque hemos ido creciendo sobre el área que teníamos. Se supone que eh, todas las semanas sale en algún diario que necesitamos 8 metros cuadrados de aire por habitante. Si usáramos 8 metros cuadrados de aire por habitante, tendríamos que vaciar o convertir en un parque 7 distritos del centro de Lima. Bien difícil que lo hagamos. Pero ya, tampoco tiene que ser todo junto. Imaginemos parques como el Central Park de Nueva York. ¿verdad? Pues necesitaríamos 14 Central Park de Nueva York en Lima para llegar a esa meta que nos estamos poniendo. Si es que nosotros juntamos todos nuestros parques zonales, son todos los que están aquí en negro. No llegamos a hacer un centro park. Entonces es una meta casi imposible. Con el mito de Sísifo que va subiendo con la piedra y cuando está llegando como que se le vuelve a caer y así vamos. ¿no? Entonces de entrada hay un, hay un problema ahí que es imposible resolver. Felizmente en las investigaciones que hemos haciendo encontramos que este 8 metros cuadrados por habitante tampoco era demasiado científico. Vimos que en el 67 cuando se hace ese plan de Lima para el futuro dicen que tenían que establecer un número recomendado para para Lima. Y si leen ahí dice de 8 metros cuadrados de habitante. ¿Cómo sale? Porque hemos establecido que en México, que acaban de hacer su plan, han dicho 10. Y Bogotá está poniendo para sus áreas 6.5. Entonces. 8. Pero eh, también dicen que y ni siquiera implementando todo eso acá llegaríamos a tener. A lo más llegábamos a 2.5. O sea que otra vez es como una especie de autoflagelación de ponernos una meta imposible. ¿Pasa? Claro. Cada zona tiene diferentes requerimientos. Hay zonas como San Juan de Urigancho que necesitan un megaparque y hay otras zonas que ya tienen la cosa bastante bien, como vieron en La Molina, que lo dice en sus muros. Eh, lo interesante es, y otra vez, que quizás a los arquitectos hay que escucharnos un poco, por lo menos no boicotearnos tanto, que en el 65, cuando plantean este sistema de parques, que llamados ahora parques zonales, casi que coincide. Estos son todos los parques que se planearon y donde específicamente tenían que estar. No era como al ojo, específicamente en algún lugar de la ciudad tenían que estar. Todos esos parques está acá sumaban 24. Esos 24 parques, todos con un nombre de algún Inca, eh, tenían que haberse construido. Lamentablemente, solo lo que está en negro es lo que se hizo. Con lo cual, tenemos un problema con el verde. Y es que en Lima, entonces, el verde es un lujo, por lo que hayamos hablado. Eh, quizás es muy evidente en esta parte de Lima: tenemos Pamplona alta y tenemos casuarinas. ¿no? Aquí no hay agua y acá hay piscinas. Aquí no hay árboles y aquí hay una gran vegetación. Eh, el, el, el verde es un lujo. Y entonces cuando viene un día alguien y te encarga una casa, porque los arquitectos hacemos casas también, y te dice encima que quiere la casa más respetuosa de todo casarinas, te dice que los lujos sean conceptuales, no le interesa el mármol traído de una isla de Grecia, le interesa que hablemos de tolerancia, que la casa sea un, sobre respeto al entorno, sobre inclusión, su identidad. Que lo peruano resalte por todos lados y tú estás en este lugar y ahora tienes que hacer una casa con eso, ¿cómo haces? ¿No? Nosotros lo que hicimos eh, ante este pánico escénico, que teníamos que en este terreno, que tenía además una vista que te ve en un día despejado desde Santa María hasta las Islas de Ancón, porque la vista ahí es impresionante, o sea, el morro solar te queda ahí al lado, uno ve cómo aterrizan los, los aviones en, en Las Palmas, y que eh, estaba en este, ante un talud gigantesco con el cual la vista estaba asegurada. Poner arquitectura ante tamaño, ante tamaño encargo, cuando el verde es un lujo, resultaba muy poco interesante. Quizás había que hacer un jardín, pero ¿quién vería el jardín? El vecino de arriba, porque uno no vería. Entonces, quizás una serie de operaciones que podíamos hacer en donde el jardín se mezcle. O mejor, en vez de hacer una casa, porque no empezamos a hacer un paisaje? Y entonces empezamos a generar situaciones de una planicie, una colina, un valle, una cueva, una meseta arriba, una zona de bosque, un acantilado y una vez generado esos espacios, ¿por qué no, como en la cordillera de los Andes, pensar que conforme vaya cambiando la altitud, vayamos pensando diferentes paisajes de vegetación, y donde aquí que tendría sentido no estar haciendo en el muro de contención poniendo mucha agua, que sea una zona xerófila con cactuses para que el agua no comprometa el muro, o en la zona del valle convertirlo en un huerto, o acá para que te tape la vista de los vecinos a armar un bosque. Y así, una vez que ya está planteado este paisaje, pensar ahora sí como una casa. ¿Y dónde es el mejor sitio para poner una cocina? ¿Dónde sería el mejor sitio para dormir? ¿Dónde estaría un dormitorio? ¿Dónde estaría una biblioteca? ¿Dónde estaría una sala? Y así se arma esta casa que llamamos la casa Pachamanca, que este, cuando crezcan los árboles será así, más como una ensalada o como una Pachamanca literalmente que, que como una casa, porque ya está terminada y poco a poco irá creciendo. ¿no? Y aquí se ve este valle que tiene este huerto, donde uno pasa por debajo. Y, y entonces en esta zona como de cueva se genera una sala y que pasa por debajo y termina llegando a este jardín seco eh, y, y la casa se, se presenta así. Eh, no sé si es fea o es linda, no importa. Hay una serie de condiciones que se han puesto. Está preñada para que pasen cosas en esa casa. Situaciones domésticas probablemente. ¿no? Y entonces el jardín en el techo se chorrea y uno después de despertarse mirando las plantas y si viene hacia acá, voltea y ve hacia, hacia el valle. Que se genera en esta zona y las plantas hacen de cortinas, que son mucho más lindas que las cortinas que uno pueda conseguir. Y después en algún momento puede salir un bambú que viene desde debajo y que está mostrando una cueva en donde usamos el mismo triple A que se usa en cualquier lugar más pobre, puesto de otra manera, o sea, una situación así. O a la hora de vaciar el concreto, aprovechar de usar el petate común de un mercado que haga que ese concreto que se vacía sea mucho más rápido a la hora de armarlo, pero que cuando saques, te quede marcada la huella del, 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 del trabajador que estuvo haciendo o de cómo se fue poniendo eso ahí. Y entonces ese concreto pasa a ser una decisión más plástica y no es más caro, es sencillamente más atractivo, porque hay un margen de error, porque las cosas no son perfectas. entonces uno puede tener también la idea de, de recuperar que uno ve en los barrios estos fierros que están esperando por el segundo piso y que puestos de una manera ingeniosa pueden pasar a ser de una manera muy barata una buena baranda y que siempre hay que, ¿no? César está ahí probando que, que eso funciona, y cómo los, las soluciones que tienen los obreros en la obra pueden servir para hacer una escalera un poco más ingeniosa, sencillamente con una malla, y entonces todo ese jardín de arriba eh, tiene este sistema de barandas. Eh, y finalmente, cuando uno tiene que hacer una terraza, eh, uno puede también mirar en la naturaleza, que además trae suerte, que hayan por ahí unos tréboles, o unos hongos que son un poco menos glamorosos, pero plantear unas estructuras en donde <coughs> tengamos la posibilidad de que haya sombras, porque a veces los árboles demoran mucho en crecer, pero que de alguna manera tengan la misma calidad que tiene un árbol, que permite que pase la luz entre medio y genere esa situación. Eh, y la casa es la más respetuosa de todo casuarinas, de hecho eh, no se ve, de hecho eh, hay veces que hay que decir dónde queda, ¿no? es, es, es difícil de, de ubicarla. y Está en esta zona de Lima, en una situación muy compleja, como hemos hablado. ¿no? A solo 300 metros vive este señor en la zona de Ringonada, en Pamplona Alta, y este señor en Casorinas. Y este señor tiene que pagar 10 veces más por el agua que tiene que recoger aquí abajo en un bidón, porque así es nuestra ciudad absurda. Y, y este señor paga por esa piscina 10 veces menos por llenarla. Y, y es, es totalmente honesto que tenga esa piscina, no es nada malo, es una persona aparente muy decente. Sin embargo, este señor, de repente, para pagar esa agua, tiene que darse una vuelta de 10 kilómetros, a pesar de que viene a 300 metros, si quisiera trabajar en esa piscina. Porque hemos ido, en nuestra topografía, y escondiendo, mientras estábamos creciendo esta ciudad, una serie de situaciones. Y entonces se ha puesto un muro, como en Berlín, o como en una frontera de México y Estados Unidos, en donde acá está Pamplona Alta y acá está Casuarina, ¿no? con, con un, un este, gran alambre de púa. Y es que hemos ido cerrando nuestra ciudad y esto puede ser en surco, que uno podría esperarlo, o en la molina, que es un solo de rejas, eh, que se van poniendo por diferentes lados y esta ciudad empieza a enrejarse, no sé cómo hacen los bomberos cuando hay un incendio, pero eh, eso no solamente pasa en surco en la molina, eso pasa por Villa El Salvador, la ciudad que recibió el premio Príncipe de Asturias por la ciudad eh, hecha por la propia gente, autogestionada, tiene 470 tranqueras y 147 rejas. En cada una de sus manzanas. La reja en Lima no es un tema de ricos versus pobres, es un tema de esta cuadra contra la otra. Y entonces estamos viviendo en una ciudad cada vez más segregada, en donde si no pagas los 30 soles de mantenimiento, no tienes el sticker, y por lo tanto, como en la Biblia, entrará la plaga a tu casa o te robarán. Y entonces estas este, rejas pasan a ser como periódicos murales, con una serie de cuestiones muy agresivas, pero también. Empiezan a ver un sitio donde la gente empieza a comunicarse. Quizás las rejas, vistas de otra manera, pasan a ser esos elementos que empiezan a generar una comunidad. De repente empieza a hacer que la gente se junte y se encuentre en esta ciudad tan anónima. Y, y entonces uno se entera de que el vecino enseña inglés y que el otro enseña taekwondo o, o que es el cumpleaños de Fulano, invita a todos los niños a que vayan a su casa. Hay otras zonas en Lima que ha generado un valor al terreno cerrar estos cercos, como estos parques, como en San Isidro, donde uno en Google puede encontrar departamentos que dan a parque privado no es privado es público lo que pasa es que lo han encerrado pero que tenemos para aprender de ahí es que ha, se ha generado una tipología un modelo interesante que ha generado lima como en el caso Isidro donde uno puede tener una casa que da directamente un parque y entonces los niños pueden jugar acá mientras la ciudad sigue por el otro lado eh, claro el tema es que era público pero eso era también lo que se planteaba cuando el estado hacía vivienda eh, lo que llamaba los barrios obreros a principios del siglo XX. ¿no? Esto es en la Victoria, donde tienes ¿no? alrededor de un parque, una cancha de fútbol, se van haciendo casas. Entonces, ¿por qué no podemos tomar ese modelo? Y de repente la reja lo que nos están diciendo es que es muy brutal salir de una casita a una ciudad de 9 millones de habitantes, que hay situaciones intermedias que se tienen que generar. Y de alguna manera, cuando hemos tenido una posibilidad de un terreno como muy grande, como en este caso en, en Monterrico, donde en vez, de hacer, en vez de hacer una arquitectura en la cual cada metro cuadrado se vende... Y lo de abajo, por lo tanto, son jardines que se venden aquí a, 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 al tipo del primer piso. A abrir esa situación, más bien generar un espacio colectivo que haga que cada vez que yo llego a mi casa entre primero a un lugar que sea como, una, como en las quintas y de ahí entro a mi casa. ¿no? Y este fue un proyecto que a nosotros nos gustó mucho porque empezó a cambiar eh, las nociones, sobre todo a nivel de marketing. Ya no te vendían finos acabados de lujo, que es un eufemismo bastante tonto, sino por lo pronto un parque mirar a un parque ¿no? y ese era el valor, ya no era el valor de la arquitectura como el valor urbanístico que significaba un parque. Y el, y el proyecto está bien, el proyecto, los, los departamentos funcionan muy bien, pero lo más importante es que uno llega, se sumerge y, y, y entra a la casa a través de ese parque. Eh, y el Perú ha venido creciendo, nosotros cuando estudiamos arquitectura jamás pensamos que iba a pasar lo que nos ha pasado, somos de esa generación que no tenía futuro y de pronto las cosas empezaron a cambiar y empezaron a crecer no solamente crecimos sino que creció todo el país y pasamos en muy poco tiempo en 10 años esta pirámide de, de, que teníamos tradicional empieza a modificarse a convertirse en este rombo de una clase media que empieza a consumir con una industria de la construcción que empieza a demandar arquitectos para hacer edificios y que después se empieza a generar todos estos problemas cómo podemos intervenir ahí los arquitectos cuando esto es un negocio de alguien y entonces hemos hecho una serie de proyectos quizás uno de los más conocidos eh, que hicimos en el, frente al golf de Camacho en donde, más allá de cómo se vea el edificio, lo más interesante era la idea de tratar de ocuparlo menos en la parte de abajo para que haya ese lugar donde la gente pueda tener esparcimiento, porque no hay parques por esa zona, por más que haya un golf enfrente, y sobre todo que uno pueda presentar el edificio a altura como una alternativa a seguir creciendo horizontalmente con casas. Y entonces pensar, a, a pensar en departamentos que tengan dobles alturas en las salas, en donde aquí hay un departamento, aquí hay otro que se va amarrando. Es más complicado para el arquitecto, porque tenemos que resolver una serie de otros temas. Pero permite la posibilidad de vivir en, en densidad sin tener que perder las calidades que uno tiene cuando uno vive en una vivienda. Eh, y así es como ese, empezar a inventar diferentes nifer tipos de vivienda que puedan ensamblarse en edificios más complejos y que den a la ciudad y a las personas una alternativa con mejor calidad de vida. En situaciones inclusive eh, donde aparentemente no hay nada que hacer, como esta calle Chiclayo en Miraflores, donde hicimos un proyecto, donde también el margen, el fondo que teníamos de, de innovación estaba reducido a la posibilidad de relacionarse con el exterior, en esta ciudad con tanto claxon, en esta ciudad con... Con, 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 con que cada vez vimos más, más, más este, fuertes, quizás sí donde la abuela y que nos diga que esa solución que tenían de los balcones coloniales, donde podía controlar a quién veía, a quién escuchaba, o estos retablos que tenemos en los Andes, podían pasar a ser un tema de fachada en donde esta situación este, se, se daba. Eh, y finalmente, donde más interés tiene que haber que los secretos se entren es en esto, que es esto que se llama mi vivienda, todos estos kilómetros o hectáreas de hectáreas que se van, con los que van creciendo nuestras ciudades en donde eh, no tiene nada que ver con lo que hacía cuando el Estado hacía la vivienda y generaba proyectos como la V3 o como San Felipe, donde la clave era, si uno tiene un terreno de, de determinado tamaño, eh, poner viviendas con suficiente espacio y sobre todo con suficiente área libre para que la gente tenga donde estar. Proyectos como Palomino en la Avenida Venezuela o proyectos como el Conjunto Santa Cruz ahí, ahí en San Isidro. O inclusive en matamos en los 80, aunque se ha llenado de autos, donde lo que ven es el espacio que hay entre las viviendas, tiene una mejor calidad que lo que se permite con el proyecto de Mi Vivienda, en donde uno puede sencillamente reducir al máximo el área que uno usa del terreno para hacer esto, que es algo que no genera una ciudad de ninguna calidad. Eh, nos tocó a nosotros la posibilidad de hacer un proyecto ahí. Empezamos a ver y vemos que está todo tan ya estudiado que casi no hay cómo mejorar la vivienda normal, dos, tres dormitorios de 60 metros cuadrados, funciona así, 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 y ahí, eso está estudiado por ingenieros chilenos que han hecho que eso funciona así o sí, y es plata. Lo que hacen es que ponen uno al lado del otro igualito, ascensor acá y el otro al otro costado. Listo el proyecto, eso se repite, siguen las normas de la municipalidad y esto lo puedes hacer. Esto era legal en el terreno que estábamos trabajando y te daba esto, que es como el presbítero maestro. Y entonces nosotros nos negamos a hacer eso. ¿Y ¿Cómo podemos, pensando como arquitecto, innovando creativamente a hacerlo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si por lo menos le ganamos en que a la hora que lo giramos hacemos que ese núcleo no funcione para cuatro, sino funcione para seis? Entonces por lo menos hay un ahorro en el tema del ascensor. Y esta configuración armada de otra manera puede generar una serie de configuraciones donde hay áreas comunes que son como parques. Y más allá, si vemos en la zona en la que estábamos, si empezamos a jugar con temas de altura y donde hacia la calle tenemos la, la altura más baja, pero hacia el centro de la manzana podemos ir subiendo, podemos ir generando una serie de espacios que tienen una serie de calidades diferentes. Inclusive, a la hora de ir escalonando, podría uno acceder por el techo y el último nivel, en vez de que sea el sitio que nadie quiere, pues en mi vivienda el piso de arriba es más barato que el piso de abajo, a diferencia de San Isidro, generar que esas azoteas sean lugares donde la gente se junte. Eh, y entonces, al medio, eh, eh, la, la, la realidad que tenemos son los mismos edificios que hay de todo el mundo, pero tenemos estas, estos espacios así como de claustros donde recreamos el espacio más importante que ha generado América Latina, que es la vecindad del chavo donde conviven el, el hijo del rico, el huérfano, este, el, el hijo de las divorciadas, de diferentes niveles económicos todos de, un, de una manera pueden jugar en este patio, ustedes saben que atrás hay otro, y están protegidos de esa ciudad de 20 mil habitantes que se llama México. Y entonces, ¿cómo podemos recuperar esa idea en la ciudad? Eh, claro, este es el proyecto que salía. Y esto era lo que se podía. El nuestro no se podía, no se pudo hacer el proyecto porque tenemos las normas mal hechas. Porque es la misma cantidad de viviendas, solamente que puesta de otra manera y hay una situación de manejo de densidad. Y, y esto era lo que se podía hacer y entonces dijimos chao. Para terminar, queríamos mostrar un proyecto que es nuestro, quizás uno de los orgullos máximos que hemos tenido y es que donde hay un lugar en el mundo donde el espacio público es como para nosotros es la gastronomía y es Colombia. El espacio público colombiano es probablemente el de mejor calidad en el mundo. Son todos proyectos que se hacen en concursos públicos, transparentes, con buenos jurados, donde los mejores arquitectos ganan y hacen en zonas muy complicadas, grandes espacios, y hacen bibliotecas de la mejor calidad en el medio del barrio. Y estos proyectos, equipamientos, van estructurando todo el barrio y se va eso acompañado de programas de infraestructura como el Metrocable, que va haciendo que ir allá arriba antes era muy complicado, donde ustedes saben los niveles de violencia que hay en Medellín, y a través de arquitectura... A través de ir pensando en el espacio, empiezan a transformar la ciudad. Ellos eh, llegan a un momento en el cual dicen: "Bueno, ahora queremos hacer en la ciudad formal seguir con esta idea que hemos hecho en la ciudad informal". Y un día tuvimos la suerte de que nos llega una carta que nos invitan a este concurso, donde habían seleccionado a muy buenos arquitectos, desde no sé Norman Foster de Inglaterra, este tipos de todos nuestros héroes estaban ahí y nosotros ahí metidos. Y era como... Hubo algún error estadístico en algún lugar y alguien, como, put, nos metió ahí. Entonces, bueno, acéptamelo, por, por supuesto. ¿A quién, ¿A quién hay que pagarle? ¿no? Y, y, y bueno, no, no, nos, nos presentamos al concurso, nos vamos para allá. Y el concurso, básicamente, era ampliar una zona industrial que había antes en, en Medellín, que estaba reconvirtiéndose para hacer, convertirla en ciudad eh, para residencial. Y ahí, en un espacio que daba el centro de toda esta operación, era el Museo de Arte Moderno, que estaba aquí, en este terreno. ¿no? Y alrededor lo que veíamos que era el plan era esta ciudad espantosa de bloques que era como todo lo anti Medellín que uno hubiera pensado y ahí nosotros teníamos que poner nuestro proyecto entonces qué hacer eh, y nosotros pensamos quizás como un acto de dada así me Duchamp, como darle la vuelta a la situación y entendíamos que si en los años 2000 Medellín lo que había hecho la ciudad era llevar la estructura de la ciudad al barrio llevar equipamientos a este barrio espontáneo quizás era el momento de que regresara del barrio algo a la ciudad formal y entonces regresar a vitalidad, regresar a eh, flexibilidad, que es la base del sistema de la barriada, la flexibilidad de ir creciendo conforme vayas pudiendo. Y entonces esta noción de entender que el que construye aquí el techo es la terraza del de arriba y que, y que la ciudad se va haciendo con cariño, torpemente, pero con la posibilidad de que pasen cosas que nunca se previeron, empezamos a... Eh, pensar que el, el, el tema que teníamos que trabajar nosotros era de la misma manera. Había una estructura, como si fuese una escalera, a la cual lo único que importaba era llegar. Entonces, usamos esa estrategia para agarrar y ubicar todos los elementos del programa, que no le voy a explicar ahora, pero básicamente de una manera que parece como jugando, pero en realidad hay una inteligencia muy fuerte en cada ángulo que se le va poniendo para que las cosas funcionen y sobre todo para que la gente pudiese al final, sin pagar ninguna entrada, subir de una terraza a otra y llegar arriba y pensar que el edificio este era un espacio público. Si querías pagar el ticket para ver la exhibición, igual podías entrar por adentro. Veía dos circulaciones, la que pagaras y la gratis que te generaba por ir de una terraza a la otra. Entonces, en vez de un edificio, lo que hicimos fue un barrio, lo que hicimos fue un espacio público en vertical, que eh, reunía una serie de calidades, que además desestructuraba esta zona tan rígida en la que estaba poniéndose, donde no importa inclusive que lo construyan mal. Porque la idea era más importante que, que el acabado, donde se dan situaciones inéditas, en donde uno, otra vez, Latinoamérica, dos por uno, el auditorio puede funcionar para adentro, cuando hay otro tipo de actividad se voltea y funciona hacia afuera, hacia la ciudad. Es así, de esa manera, es que este edificio está ya en construcción. Hace dos semanas se pusieron la primera piedra y esperemos que sea nuestro primer proyecto que empezamos a, a construir en, eh, fuera de Perú. Y con esto los dejamos y muchas gracias.